estás? Bienvenido, bien, buenos días. Gracias. Seguramente nos estabas analizando así de... Estaba escuchando. ¿Va por ahí? ¿No va por ahí? ¿Qué será? Sí, sí. Mucho va por ahí, ¿no? Estas preguntas profundas que nos podemos hacer a nosotros mismos en cierto momento. No es propiamente el que yo le voy a hacer a alguien, sino cómo me respondo yo. Y es cierto, somos una sociedad que privilegia mucho las respuestas, primero. En la escuela, el que da la mejor respuesta es el que tiene mejor calificación. ¿Y quién sabe la capital de Francia? Pues yo, es París. Ah, muy bien. Tienes un punto. Pero las respuestas son cosas que podemos nosotros saber en los libros, que podemos consultar ahora en internet. Las respuestas no son tan complicadas. Deberíamos también empezar a privilegiar las preguntas. Es decir, ¿qué tipos de preguntas me voy haciendo a mí? No tanto esta de si me quiero casar o no me quiero casar, porque al final, bueno, pues sí va a cambiar mi vida, pero también yo tomo ciertas decisiones, sino preguntas que van más orientadas a mi identidad, a quién soy yo, a qué cosas voy teniendo yo en la mente. Por ejemplo, uno de los sutras o discursos de Buda dice que yo tendré que ser responsable de lo que deje entrar a mi mente, por ejemplo. Y entonces, de lo que dejo entrar a mi mente, pues va a ser lo que mi mente va a empezar a producir. Lo cual nos lleva a esta primera, de estas cinco preguntas que pueden cambiar la vida. La primera de ellas es, pensando en algún problema, pensando en algún pensamiento recurrente que tengamos en la vida, hacernos la pregunta de, ¿es esto verdad? ¿Es así como lo creo? Por ejemplo, me puede decir, ¿sabes qué? Pues es que como a mí no me querían mis papás, como fuimos 10 hermanos y yo fui el mayor, pues a mí me hicieron cuidarlos porque ellos trabajaban y siento que a mí me querían menos. Y esa es la pregunta, ¿y sí? ¿Es eso verdad? ¿De verdad puedes jurar que no te equivocas? Por ejemplo, puedes pensar, no, a mí se me hace que mi hermano me quiere meter el pie o mi pareja pues no me quiere tanto y entonces por eso abusa de mí, quiere abusar de mí, ya lo conozco. ¿Sí es eso verdad o querrá otra cosa? Es decir, ¿cómo estamos tan seguros de nuestras certezas? Porque no dudamos de lo que no dudamos y pensamos que es cierto. Y aparte pensamos que lo que pensamos es la verdad. Y tendríamos que atrevernos a pensar que muchas cosas de las que creemos no siempre corresponden con la verdad. Pero como los seres humanos actuamos más en razón de lo que creemos que en razón de lo que está pasando, entonces ahí esta pregunta tiene un gran valor. ¿Es esto verdad? ¿Las cosas de verdad fueron así? ¿Están siendo de esta manera? ¿O podrá haber otra posibilidad? El que salió y azotó la puerta, ¿por qué azotó la puerta? Claro, la azotó para hacerme ver que él manda. ¿Es verdad eso? ¿O fue el aire que la azotó? ¿O está enojado simplemente porque se fue frustrado y no quiere hacerte ver que alguien manda? A lo mejor sí es cierto y después se arrepintió al haberla azotado y no es que se sienta superior. Es decir, ¿es esto verdad? Entonces, si tu respuesta es, pues sí es verdad, bueno, a partir de eso, piensa qué vas a hacer. Pero ¿qué pasa cuando respondes, híjole, pues no sé? O a lo mejor ni es como yo pensaba. Eso te puede dar un giro muy importante respecto a una situación. No es lo mismo que pienses que tus papás no te querían a pensar que pues te querían tanto que pensaban que eras el único que podías ser responsable de eso, que confiaban tanto en ti, que por eso tuvieron que darte esa responsabilidad. Por ejemplo, no dices, no es que a mí si no me querían porque a mí me abandonaron en la puerta de una iglesia. Si me hubieran querido no me hubieran abandonado, mi mamá no me quería. ¿Es eso verdad? No pudo haber sido que porque te quería tanto y se sintió incompetente para cuidarte, prefirió dejarte en un lugar donde pensó que podías obtener algo mejor. No puede ser verdad eso. Entonces, ese tipo de cuestionamientos será la primera gran pregunta, ¿no? Pregúntate, ¿es esto verdad o no es verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La segunda pregunta, también respecto a pensamientos que tenemos, si podemos pensar, bueno, pues yo creo que en mi trabajo son odiosos o mi familia son una bola de incompetentes o conformistas. Piensa, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Esto que estoy pensando me aporta algo o francamente me está quitando energía? ¿Me está quitando la atención? ¿Me está quitando la armonía? ¿Me está quitando la paz interior? Debemos preguntarnos de los pensamientos, sobre todo los más importantes que tenemos o los más recurrentes, si son capaces de fortalecernos o de debilitarnos. Porque al final son nuestros pensamientos. No es que eso va a cambiar la realidad, pero sí va a cambiar la forma en que yo tengo de interactuar con la realidad. Entonces, todo pensamiento que me fortalezca, pues lo puedo seguir teniendo, independientemente que sea verdad o no. A lo mejor yo puedo pensar que mis amigos me quieren mucho. ¿Y ese pensamiento me fortalece? Pues me fortalece el pensamiento. Ah, pues entonces, cuando voy a verlos, voy a las invitaciones, voy a las fiestas. No sé si, no es tan importante si me quieren mucho o no, mientras me traten bien y yo a ellos. Pero si yo pienso que me quieren mucho y que soy importante y que se divierten mucho, voy a ir con más gusto y de verdad va a suceder.
porque eso es parte de la realidad, es la profecía autocumplida. Si yo creo algo que es cierto, va a tender a cumplirse porque voy a actuar orientado hacia eso. Pero si yo pienso que mis amigos no me quieren, que les caigo mal, que soy antipático, que soy aburrido, pues de entrada, si no voy a la fiesta, cuando voy, ya voy receloso, viéndolos así, claro, a este le caigo gordo, a este no le importo. Entonces, ese tipo de cosas me va a debilitar la amistad que tengo con mis amigos, va a debilitar el entusiasmo que imprimo al ir. Por eso tengo que preguntarme, ¿me fortalece? ¿Me debilita? Si me debilita, lo desecho. Fuera. Lo desecho el pensamiento porque no me ayuda a crecer, no me ayuda a ser mejor persona. Pensemos nosotros, ¿no? Ay, es que los viejitos son lentos y estorbosos. ¿Ese pensamiento me fortalece o me debilita? Ya diría, pues, a mí me fortalece porque yo soy más joven. No, te debilita porque eventualmente tú vas a llegar a ser viejo y vas y a llegar te a vas pensar a sentir, eso de ti. Exactamente. Te vas a sentir lento, estorboso. Es que los niños son latosos y son insufribles. ¿Te fortalece o te debilita? No, me fortalece porque no los tengo que aguantar. No, porque tal vez tengas hijos. Y si no, vas a interactuar con los niños de esa manera y también te va a debilitar. Va a ser una persona que digas, no, este no me acercan a los niños, o los niños te van a huir, porque van a tener ese pensamiento. Y aunque no lo digas, acuérdate que lo que no se dice se actúa. Y finalmente, hay quien dice, bueno, si son mis pensamientos, son muy míos y a nadie le afectan. Mentira. Porque al final, cuando los tienes, estás actuando de esa manera basado en tus pensamientos. Entonces, sí crea una afectación a ti y crea una afectación a tu sistema. Entonces, ese tipo de pensamientos, pues, si son fortalecedores o facultativos, los tenemos. Y si no, mejor será desecharlos. Y si no lo puedes desechar, pregúntate entonces, ¿para qué te está sirviendo? ¿De qué te previene pensar de ciertas personas tal cosa? ¿Creer de tu país alguna otra cosa, de tu trabajo? ¿Qué piensas de tu trabajo? ¿En ese trabajo me quieren explotar? ¿En ese trabajo quieren abusar de mí? ¿Te fortalece o te debilita? Y dices, no, me fortalece porque así no me ven la cara de tonto. Yo diría, o te debilita porque no te permite estar a gusto en un lugar para después pensar cómo de ahí puedes partir a un lugar mejor. Claro. Cuando estás descontento, no tienes mucha cabeza para estar pensando qué más puedo hacer. Simplemente estás rumiando a quien no me quieren, a quien no les importo, ¿no? Y decir, bueno, no es lo mejor que puedo tener, pero es lo que tengo. Me siento en paz y a partir de aquí, ¿qué más puedo tener? Claro. Es determinar un poco, ¿no? Tú determinas tu realidad, pero para determinarla tienes que escoger qué parte de esa realidad te funciona para crecer. Entonces, una de las preguntas podrían ser, ¿qué elijo para mí mismo para poder continuar? Exacto. ¿No? ¿Qué elijo meter en mi mente? Nosotros pensamos que los pensamientos nos dominan y son automáticos. Y es verdad que muchos pensamientos aparecen en nuestra cabeza de pronto. Y eso no lo podemos evitar. Ajá. Lo que sí podemos decidir es si me quedo con él o no. Claro. Si le voy a dar cuerda. Sí. Si lo voy a estar rumiando, ¿no? Una y otra vez para recurgitarlo, corregido y aumentado. O digo, esto no me ayuda. ¿Qué podría pensar en lugar de esto? Al menos como posibilidad, ¿no? Pero luego juramos, ¿no? Es que tengo la evidencia. Se me quedan viendo feo, lo saludo y no me contestan. ¿Ves? Por eso siento que no me quieren. Bueno, vamos a pensar, bueno, ¿y te fortalece o te debilita pensarlo? ¿No? A lo mejor dices, bueno, a lo mejor no es que no me quieran, pero pues me son indiferentes. O te has puesto a pensar, ¿qué haces tú? ¿Tú saludas al llegar? A lo mejor ya vas tan predispuesto que ya ni sonríes y llegas con cara así de ¿qué les está pasando? Y los demás te ven así y dicen, no, pues a este ni lo saludes, ve nomás como viene todo enojado. ¿No? Esa es la parte que no vemos. Sí, no, y hasta para hacer cosas, no solamente en el trato a lo mejor con otras personas, ahorita se me estaba ocurriendo. A lo mejor yo ahorita decido que quiero ser bailarina de ballet. Entonces lo primero que pensaría es, no, pues ya estoy muy grande, ¿no? Eso se supone que se empieza desde chiquita, que tenía yo que haber empezado a los 3 años a practicar el ballet. Ahorita ya no puedo. ¿Es eso verdad? Exacto. O sea, es ahí cuando me puedo preguntar, ¿es eso verdad? No puedo. A lo mejor, o sea, de veras no puedo. A lo mejor si empiezo a practicarlo constante, todos los días, así, bien, tal vez sí lo puedo hacer. Voy a hacer un papel decente y decoroso. Porque de pronto dices, bueno, es cierto que a lo mejor no voy a ser bailarina del ballet Bolshoi. Pero sí, de que puedo bailar ballet, puedo bailar ballet. A lo mejor no lo hago con mucha gracia o mucha agilidad o no puedo hacer algún split así maravilloso. ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe? Sí, por eso digo a lo mejor. Pero algo de poder hacer, si me lo propongo, si me interesa. También es esa parte, ¿no? Este pensamiento de no voy a poder me fortalece, me debilita. Claro. Lo suelto, me lo quedo. Ay, qué bueno está esto. Me faltan tres preguntas. Ok, pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa porque Almita ya nos está esperando con unos tips.